Atrevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy venimos con un episodio de Create This Book by Mariah Elizabeth and You. Así que pues vamos a empezar y vamos a ver qué se nos ocurre el día de hoy. Ok, so vamos con esa página que dice Create is a physical collection of specific objects. Choose one of the following objects to collect on this page. Ok, so dice crea una colección física de objetos específicos. Escoge uno de los siguientes objetos para coleccionar en esa página. Podrían ser botones, plumas, listón o envolturas. Yo voy a estar utilizando estas envolturas que, si recordarán, aquí en el canal abrí estos paquetitos que eran de Trolls, eran unas tarjetitas de Trolls. No quise tirarlos porque dije, ¡ay, son de Trolls! Y pues, qué padre que me haya salido eso porque ahora los puedo utilizar. Así que, como mi objeto, voy a estar utilizando estas envolturas para hacer algo. Así que, vamos a ver qué hacemos en esta. Y bueno, voy a empezar por cortar lo que es el troll que viene aquí, porque esa es la parte que voy a estar ocupando, así que voy a cortar los 4 que tengo. Y bueno, aquí estoy haciendo unas líneas, eso es para tener este como que unas guías donde voy a estar poniendo mis trolls. Entonces sí, es simplemente lo que estoy haciendo, unas líneas, y los trolls los voy a estar pegando con pegamento de barra, así que bueno, necesito saber exactamente dónde los voy a pegar y por eso es que hice esas líneas. Y pues simplemente así nos pegamos los 4. Ok, ahora sí, ya que los tengo los 4, ahora voy a estar haciendo unas líneas por abajo, por encima, porque voy a estar formando unas ventanas, así que eso es lo que estoy haciendo en este momento con mi Micron Pen. Simplemente estoy haciendo, y con ayuda de mi regla voy a hacer unas ventanitas. Muy sencilla, simplemente cuadritos así alargados y unos cuadros alrededor, nada complicado. Ahora en la parte de encima voy a escribir Troll Academy y traté de hacerlo todo en esta parte pero no cabía, así que decidí poner Academy en una hoja y en el otro espacio que queda voy a poner la palabra Troll, entonces para que sea como que una escuela de Trolls, una academia de Trolls. Y bueno, en ese momento estoy escribiendo la palabra Trolls y vean que la escribo correctamente. Pero no me cabía muy bien, no me gustó cómo quedó. Entonces decidí hacer al revés. Pero vean lo que hice. Fue un completo feo de eso. Y lo peor es que no me di cuenta hasta que terminé la página. ¿Sí ven lo que hice? Y bueno, aquí voy a empezar a hacer líneas. Estuve a punto de hacer líneas verticales para que pareciera que era como una escuela de ladrillo. Pero ya que la hice y viendo las ventanas, dije yo, está como que muy sencillo. Me gusta así, me gusta más sencillito. Entonces la escuela es así como que si fuera de madera y nada más tiene líneas horizontales. No sé, me gustó esto, cómo quedó. Entonces bueno, pues ahora voy a entrar aquí con los colores Colleen Color Pencils y simplemente voy a estar pintando con tonos beiges y cafés. Este es un como café rojizo muy bonito y bueno, pues simplemente estoy pintando las ventanas. Y bueno, entré igual con otro de mis Colleen Color Pencils y voy a estar pintando las letras en rojo.
y la parte de dentro de las ventanas, nada más para que se dé así como que más luz en las páginas, se pinté con beige, blanco y con un amarillo fluorescente para que parezca luz. Y ya que terminé, fue cuando me di cuenta que escribí toast en vez de trolls. Lo peor es que lo sé escribir y ya lo había escrito bien, pero pues ahora sí que no puse mucha atención a lo que estaba haciendo. Me concentré más en el espacio que en las letras, que en la palabra. Así que bueno, aquí ya lo estoy corrigiendo, simplemente lo pego. Y bueno, ahora estoy deletreando con azul las letras, nada más para que resalten más, porque en rojo como que no se veían mucho y bueno, pues ahí se ven un poquito más. Crear una página con una colección física, ya fueran botones, plumas, listones o envolturas. Y bueno, yo decidí utilizar unas envolturas y como las tenía todas iguales, tenía esas envolturas de trolls que pensé que nunca en la vida iba a usar, pero lo bueno que las había guardado porque ya ven, esta fue la oportunidad perfecta para utilizarlas. Y como las cuatro envolturas eran exactamente iguales, pues dije, quité lo que era alrededor de la envoltura y se me ocurrió hacer una academia de trolls, ya que están todos como uniformados. No sé si son estudiantes o maestros, la verdad no tengo idea, pero todos se ven como uniformados, entonces por eso creo que los puse así. Y en la parte de arriba, si vieron todo el video, seguramente se estaban riendo y diciendo, Laurita, ¿no te has dado cuenta? Laurita, ¿no te has dado cuenta? Y en realidad no me había dado cuenta que había puesto trolls en vez de trolls. Pero es que estaba tan concentrada en hacer que entraran las letras aquí, o sea, en este espacio, que completamente no puse atención a lo que, o sea, a las letras en sí, a lo que estaba escribiendo. Y ya cuando terminé fue así de que no puede ser. Y tuve que regresar y corregirlo en un papel y yo lo pegué y ya, pues ya no pasa nada. Pero sí se me hizo algo súper chistoso. Son cosas que suceden cuando estás tan concentrada haciendo un arte y a veces te concentras tanto que lo haces perfecto y a veces estás tan concentrada que... Por eso ahora sí que se me fue la onda. Pero bueno, me encantó cómo quedó. Y bueno, en esta página debo crear mi personaje favorito. Dice, escoge una de tus caricaturas favoritas, dibújalo a él o a ella en estas páginas. Entonces, bueno, eso vamos a hacer. Vamos a dibujar a mi personaje favorito. O alguno de mis personajes favoritos, porque tengo un montón. Ok, y bueno, lo voy a hacer en este par de hojas para no pasarme porque voy a estar utilizando marcadores. Así que bueno, hagamos esto en estas páginas y al final lo pegamos. Y bueno, mi caricatura favorita es The Wuzzles. The Wuzzles habían varios personajes, pero yo en esta ocasión voy a dibujar a Bumbleine, que es mitad león y mitad abeja. Y el otro es Muzzle, que viene siendo mitad foca y mitad alce. Entonces sí, son unos personajes muy bonitos, muy chistosos y sobre todo que me encantaban la caricatura de ellos. Sí, eran unos animalitos mixtos. Así que bueno, vamos a estar dibujando a ellos y bueno, aquí estoy con mi lápiz dibujando y borrando y dibujando y borrando porque sí, pues batallé un poquito, pero al fin ya que logré tener a Bumbleine como lo quería, bueno, pues entonces ya seguí con Muzzle. Y sí, con los dos batallé por igual. Pero sí, estoy simplemente con mi lápiz dibujándolos. Y Muzzle sí se me hizo también muy difícil porque como que parecía que me estaba saliendo un pato. Como cuerpo de pato y no es un pato. Es una foca, entonces tenía que ser más gordito. Tuve que borrar y volver a empezar. Y pues al fin, ya que lo tuve exactamente como lo quería, pues ya empecé más con los detalles. Pero sí, como verán, tomó mucho, mucho, mucho sketching. Y bueno, a Muzzle decidí que lo iba a meter dentro de una alberquita porque como les digo, él es una foca. Bumbleine pues está jugando ahí en el zacate. Bueno, te voy a dibujar su zacate. Pero sí, a Muzzle decidí hacerlo en una alberca porque él es una foca y necesita estar dentro del agua para que estén súper contentos los dos. Y bueno, aquí utilizando mi Micron Pen estoy empezando a hacer todo el delineado, todos los detalles de mis personajes.
Y bueno, aquí ya empiezo a hacer los últimos detalles para empezar a borrar todas las marcas del lápiz y que me quede ya en limpio. Y acerqué mis libros de huesos, que tengo un par o varios libros de estos personajes. Entonces, bueno, estoy acercándolos ya para ver qué colores voy a ocupar para poder dibujar mis huesos y que queden exactamente como son. Y bueno, aquí ya estoy poniendo unos últimos detalles, que ya que borré todo, vi que me faltaban unos detallitos en la mano. Y ya empiezo a pintar con mis marcadores o jugo. Y bueno, como los colores de los personajes son tan llamativos, tan fuertes, decidí delinear con mi ojugo negro, con mi marcador negro. Y no sé, siento que se ve muy bonito, siento que fue una buena decisión haber hecho eso. Y bueno, aquí estoy utilizando diferentes tonos de azul, mezclando los colores para el agua. De gel blanca voy a hacer los detalles de los ojos para darles luz, y voy a hacer luces y burbujas en el agua. Y bueno, como verán, se me cortó una parte del video, pero en la parte de abajo simplemente utilicé tres diferentes de verdes para el zacate. Y al igual que se pone ese amarillo, puse un tono azul y un tono en gris. Y estoy combinando todo nada más para que se vea así como si fuera el cielo, con nubes, con los brillos del sol y así. Y ahora con un lápiz en azulito estoy rellenando las partes que faltaron, que quedaron como blancosas, para hacerlo ver más combinados los colores. Se crea a tu personaje favorito. Mis personajes favoritos, aunque tengo muchísimos, como les comenté al inicio, mis favoritos definitivamente son los huesos. Desde que estaba pequeña siempre fueron mis caricaturas favoritos o favoritas. Entonces decidí hacer a Bumble Lion y a Muzo. Me encantan de hecho todos, pero en esta ocasión quise dibujar a Bumble Lion y a Muzo. Y bueno, nada más les puse a Muzo dentro de una alberquita. Y a Bumble Lion le puse un algodón de azúcar en su mano. Están así como que muy de verano, muy divertidos. Y bueno, mis hermanos, esas fueron las páginas que hicimos el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuáles fueron su favorita. Y pues hasta la próxima. Bye, mis hermosos.